tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz. Es un placer, como siempre, poder saludarlos aquí con el mejor contenido de noticias en las Carolinas para usted que nos sintoniza en cualquier punto de este maravilloso estado. Carolina del Norte a través de Canal 16 en Charlotte y por cable a través de Spectrum, Canal 811. A la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, le mandamos un saludo enorme. Por supuesto, nos ven a través de los diferentes sistemas de cable y nuestra señal abierta a través de Estrella TV, Canal 31 y Azteca América, Canal 29. De verdad, le agradecemos enormemente, así como los que se conectan y nos ven en cualquier parte del mundo a través de la maravillosa tecnología como lo es el YouTube y el Facebook Live en esta transmisión en vivo. Le damos la más cordial bienvenida y yo aquí viendo cómo se conecta toda la gente hoy, 25 de enero. Qué rápido pasa el tiempo, seguimos avanzando, estamos ya a pocos días de que se acabe, 5 días que se acabe de enero, qué barbaridad. Pero bueno, trabajadores hispanos dedicados a la industria agrícola aquí en Charlotte, Carolina del Norte, seguirán recibiendo ayudas, tanto federales como estatales, por supuesto, para continuar enfrentando la pandemia, además de que se les proporcionará acceso a la vacunación contra el COVID-19. Nuestro reportero Juan Carlos Velilla tiene esta información. Tras una temporada agrícola golpeada por más de 15 meses por los brotes del coronavirus, autoridades estatales a través del dinero federal de la ley CARES informaron que seguirán proporcionando fondos del programa de reembolso de cuarentena para los trabajadores agrícolas que se han tenido que ausentar por varios días de sus labores por los efectos del COVID-19. Por su parte, la administración del gobernador Roy Cooper confirmó que en los próximos días se estará poniendo a disposición de los propietarios de empresas dedicadas a la agricultura más de $1.5 millones para continuar asistiendo a trabajadores agrícolas inmigrantes y sus familias que han tenido pérdidas en los últimos meses por el coronavirus, informó el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del Estado. Después que los brotes del COVID-19 se extendieran ampliamente en las viviendas colectivas de los trabajadores agrícolas desde el año anterior, autoridades estatales y de la salud en Carolina del Norte se mantienen activas vacunando a una de las poblaciones laborales más vulnerables, como ha sido la de los oficios del campo. Además, se espera que en los próximos días, a través de diferentes programas con otras naciones, sobre todo de Centroamérica, se trasladarán trabajadores agrícolas para laborar en el estado a través de la visa de trabajo temporal H2A, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Por otro lado, los precios de la gasolina en Carolina del Sur subieron 4 centavos a comparación de la semana pasada. Y bueno, pues estábamos esperando de que bajara y no que subiera. También aquí en Carolina del Norte estamos esperando de que la gasolina vuelva a estabilizarse. Sin embargo, en Carolina del Sur hay preocupación por la alza de la gasolina. De eso nos habla Lilia Salgado. El precio del galón de gasolina en Carolina del Sur ha subido 0.4 centavos desde la semana pasada. Los habitantes de Carolina del Sur aún pueden esperar pagar $3 por galón en la bomba en promedio, según una encuesta de GasBury de 3.028 estaciones de servicio en todo el estado. Los precios de la gasolina de Carolina del Sur son 2.6 centavos por galón más que hace un mes y 0.85 por galón más que hace un año. La encuesta también encontró que la gasolina más barata en el estado tiene un precio de 2.74 por galón, mientras que la más cara es de 3.49 por galón, una diferencia de 0.75 por galón. Con los precios del petróleo permaneciendo elevados, los precios promedio de la gasolina subieron en la mayoría de los estados durante la última semana, incluso cuando la demanda de gasolina se debilitó, un testimonio de cuán preocupados están los mercados petroleros por los disturbios en las naciones productoras de petróleo. Patrick DeHaan, jefe de análisis del petróleo en GasBury, dijo: "Por ahora no espero fuegos artificiales inmediatos en el surtidor, pero es probable que la tendencia al aumento de los precios de la gasolina persista, ya que las preocupaciones continúan dominando el débil consumo mundial". Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. En noticias internacionales, vamos a México. Ante la saturación de hospitales por el COVID-19, se presenta una falta de atención adecuada. Esto debido, por supuesto, a que el personal de salud que sale positivo pues no ha podido asistirle a mucha gente y, por supuesto, la escasez no solamente del personal médico, sino también de camillas y muchas otras cosas más que nos hablará nuestro compañero Miguel Ángel del Toro desde México. Mientras que algunos gobiernos de México, como son los de la capital de este país y Jalisco, reportaron que no existe saturación en los hospitales a causa del virus, los médicos, quienes se encuentran
en el campo de batalla, esto es lo que aseguraron. La mayoría de los médicos hemos tenido o han tenido que dobletear turnos, tienen que hacer guardias, o sea, más seguidas, venir al hospital más horas y cubrir mucho más tiempo. Y no solo eso, ya que actualmente se estima que más del 70% de trabajadores del sector salud público han resultado también infectados por este virus. La semana pasada la mayoría de los residentes y pasantes estaban infectados todos de COVID. Y no solo en México sucede esto, sino que en países de Europa y Estados Unidos se presume que el aumento de contagios ha superado más del 60% del personal de salud. Ahorita con las vacunaciones seguimos infectándonos, bueno, todo el personal en general del hospital, desde pasantes, médicos internos, enfermería, intendencia, todos nos seguimos infectando, pero gracias a las vacunaciones ha bajado mucho el riesgo al menos de mortalidad. Desde Guadalajara, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y bueno, avanzamos con más. Hace rato hablamos de del precio de la gasolina que subió varios centavos allá en Carolina del Sur y que, bueno, aquí en Carolina del Norte esperando que se estabilizara de una manera pues como era antes. Sin embargo, pues se nos ha escuchado, ha bajado un poco la gasolina y de esto y muchas otras noticias más nos habla Lidia Salgado en Hola News. Una mujer de 35 años murió en horas de la noche de este lunes en un choque frontal en la North Sharon Amity Road. Según los últimos reportes dados a conocer por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Darrell Womack Jr., de 24 años, quien conducía un Infiniti, decidió pasarse de manera imprudente y a alta velocidad a otro vehículo, perdiendo el control y golpeando de frente el coche marca Honda que conducía Ashley Mary Atkins, quien murió a causa de las heridas que sufrió en el accidente. Expertos en combustibles en Carolina del Norte dieron a conocer recientemente en un evento virtual ante legisladores del estado que el precio de la gasolina se mantendrá estable durante el primer semestre del presente año. Actualmente los precios de la gasolina en las Carolinas no se han movido mucho, aun cuando el precio del crudo sigue subiendo ligeramente en los mercados internacionales, debido a las actuales preocupaciones sobre el suministro global. Cabe señalar que los últimos reportes han venido mostrando que el precio promedio actual de la gasolina en Carolina del Norte se ubica en 3.11 con un aumento de un centavo en la semana. Esto quiere decir 4 centavos más que hace un mes y 90 centavos más que hace un año. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que 18.452 personas fueron las que dieron positivo este lunes y 4.896 son los que siguen hospitalizados hasta las 0 horas de este martes, cifra que marca un récord en hospitalizaciones para el estado. Por otro lado, funcionarios de salud en Carolina del Norte reportaron que hasta las 12 de la noche de este lunes, el número total de personas que han fallecido por complicaciones con el coronavirus ha sido de 20.289 en todo el estado. Y ahora volviendo a noticias de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, da la cara por su secretaria de Educación Federal, quien es acusada de quitarle el 10% del salario a los empleados del municipio de Texcoco, esto para destinatarlo, por supuesto, al partido oficial, mientras ella fuera alcaldesa. Además de esto, salió a defender el futuro embajador de México en Panamá, acusado de acoso sexual. Nuestro reportero está en vivo desde la capital mexicana, Alejandro Roldán, con esta noticia para Hola News. Así es, Alex, es un gusto saludarte y te cuento que pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que salir a defender a dos personas muy cercanas de él que están dentro de su equipo de trabajo. El primero es la secretaria de Educación Pública y después al próximo embajador de Panamá. Vamos a ver por qué. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la actual secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, Delfina Gómez, retuvo el 10% del sueldo de trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella fue alcaldesa de ese lugar y que parte de ese dinero fue para financiar al partido en el poder Morena, del cual forma parte el presidente de México. La funcionaria esto dijo al respecto. No doy nada. ¿Pero alguna postura, maestro? No, somos muy respetuosos y lo que determina el tribunal. De acuerdo con la investigación, en los recibos de los trabajadores aparecía el descuento como aportación voluntaria, de la cual se generaron más de $638,000
y de los cuales existen documentos que comprueban esta aportación. Sin embargo, el presidente de México respaldó a su secretaria de Educación Federal, quien dijo es víctima de una campaña en su contra. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Sin embargo, existen documentos que les hacía firmar a los trabajadores en los que aceptaban la retención del 10% de su sueldo entre 2013 y 2015. Pero no solo el presidente tuvo que salir a defender a su secretaria de Educación, también tuvo que hacerlo con su futuro embajador de México en Panamá, Pedro Salmerón, quien es acusado de haber cometido acoso sexual en contra de estudiantes de una universidad privada. En el caso de Pedro Salmerón, hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal. La designación del futuro embajador en Panamá, quien es doctor y experto en historia de México, ha generado que activistas y colectivos feministas han criticado al gobierno. Incluso en un comunicado suscrito por más de 300 personas y más de 50 organizaciones, pidieron al canciller mexicano Marcelo Ebrard y al Senado de la República retirar ese nombramiento. Una senadora de oposición dio su postura al respecto. El señor Salmerón puede sin duda tener el afecto de López Obrador, pero lo que no tiene es la característica de un buen servidor público. La noticia no ha pasado desapercibida en Panamá, donde los medios de ese país han puesto en sus primeras páginas a quien recibirán en ese país. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Así es, Alex, y esta es la información. Yo regreso contigo al estudio. Gracias, Alejandro, por la información desde la capital mexicana. Por supuesto, aquí en Hola News, edición especial. Vamos a pasar a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más noticias. Quédese con nosotros aquí en Estrella TV Las Carolinas y Azteca América. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Estamos de vuelta aquí en Hola News edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Ponga atención a esto. Si usted tiene un sueño de comprar vivienda en este 2022,
Bueno, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que debe tener para declaraciones de impuestos, por supuesto. Esto es muy importante para todos aquellos que quieren ser dueños de su propia casa. Juan Carlos tiene la nota. Una vez más, estoy saludando desde la ciudad de Charlotte a mis compañeros y televidentes del noticiero Hola News. Ha comenzado la temporada de hacer los taxes. Por eso estamos acá con dos realtors. Estoy con Juliette Celín, quien está prácticamente estrenándose en esta nueva profesión, frente a Enrique Quique Alzate, que siempre lo tenemos en la radio y también en nuestro noticiero La News. Y les queremos preguntar a los dos, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de yo querer adquirir una vivienda con relación a los taxes para que no me llegue una sorpresa dentro del proceso? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Juan Carlos. La pregunta es muy concreta y vamos a dividir en dos partes. Los que son empleados, los que son W2, los que son independientes. Juli, ¿qué pasa con los que son empleados, los que son W2? ¿Qué necesitan? Con los empleados es muy sencillo. Tú solamente tienes que traer los taxes de los dos últimos años y las colillas de pago de los dos últimos meses. Perfecto, o inclusive el último mes, las cuatro últimas colillas de pago. Hay personas que pagan cada 15 días. Pero es fácil, W2 y las colillas de pago, fácil. Los que son independientes, que tienen el 1099, es la parte un poco complicada, porque el banco siempre le va a dar el ingreso neto de los dos últimos años. El ingreso neto, Juan Carlos, es el que queda después de las deducciones. Entonces, si yo soy troquero, yo hago algunas deducciones. Ese ingreso que me queda al final, que reporto la IRS, es el que el banco va a mirar en dos años. Entonces, usted lo que va a decir, ¿qué tienen que hacer? Es, si van a comprar casa, ¿cuál es la respuesta? Reporten fuerte, porque el banco le va a mirar ese ingreso. Sin embargo, si hay algunos que dicen, es que no lo he hecho muy fuerte, hay unas excepciones, Juan. Qué bueno que se obliga a la comunidad hispana. Si la gente viene haciendo su actividad por más de 5 años, usted es electricista por más de 5 años, es troquero por más de 5 años, lo que sea, el banco tiene una excepción y le puede mirar solamente los taxes de un año. Entonces, si no lo has hecho muy fuerte, este es el año para que se prepare fuerte y poder comprar su casa. Muy bien. Si usted tiene alguna duda con relación a lo que Enrique y Juliet nos han comentado en este momento, usted puede llamarlos sin ningún problema. ¿A qué teléfono, Enrique, los pueden llamar? Porque sabemos que esta es una época en la cual se presentan muchas dudas, la referente a comprar vivienda y a los taxes. 980-322-3272, pero si alguien no tiene un teléfono, se puede meter en Facebook, Google, por todos lados, yo les aparezco. Enrique, Instagram, TikTok, mucho por todos lados. YouTube. Inclusive, mire, gracias por darme la oportunidad que la gente, hombre, inclusive si ya tiene su realtor o su entidad financiera, háblese con su loan officer y él los va a preparar para los taxes de este año. No, no. Pues muy agradecidos estamos con Juliette Celín y con Enrique Quique Alzate, ya los dos. ¿Me permite decir una cosa? Como realtor, sí. Claro. Las personas que vienen de otro estado, y les voy a hacer la aclaración, cuando vengan de otro estado es importante tener un trabajo local, que si se van a venir, no cambien de actividad fuerte. Si son empleados, que consigan ojalá un trabajo de ser empleados. Si son independientes, que sigan por la ruta para que la cualificación sea más fácil. Muy bien. Porque hay mucha gente que se viene para las Carolinas. Muy bien, pues muchas gracias. Claro, cada vez se va viniendo más gente acá a los estados de Carolina del Norte y del Sur. Pues gracias por estar en el noticiero La News. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues hacer sus impuestos correctamente para que usted pueda cumplir con ese sueño americano de poder tener su propia casa. Vámonos con otras noticias. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, propondrá un proyecto de ley para aceptar empresas de reciclaje de plástico. Liliana Salgado tiene esta información. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, está considerando la posibilidad de convertir en ley un proyecto de ley que facilitaría la apertura de empresas que reciclan plástico, derritiéndolo en el estado. El proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras de la Asamblea General después de que un grupo de legisladores de la Cámara y el Senado llegaran a un compromiso. Los partidarios dijeron que reciclar plástico de esta manera es un negocio seguro y bueno para el medio ambiente, porque reduce la basura en los vertederos. Los opositores al proyecto de ley dijeron que reciclar plástico de esta manera es una industria no probada, ya que no se tomaron suficientes medidas para asegurarse de que las empresas tengan que limpiar si la fusión del plástico causa contaminación. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, de esta noticia de Henry McMaster y el reciclaje, vámonos ahora a darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja. Adelante, Suja. Por supuesto que sí, como dices tú, Alex, ya llegó la dueña del clima, ya lista y preparada para darle la información climática a través de Hola News Edición Especial, donde mañana miércoles 25 de enero en la ciudad de Charlotte se espera una mañana bastante nublada, pero por la tarde se espera que se disperse. Asimismo, las máximas para el día de mañana en la ciudad de Charlotte, 45 grados mínimas, descenderán a los 23 grados, bastante frío. Los vientos estarán soplando del noreste de 5 a 10 millas por hora
y se espera que contemos con un 40% de humedad el día de mañana. Por la noche se espera un cielo mayormente despejado en la ciudad de Charlotte. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana miércoles se espera un cielo prácticamente cubierto. Máximas que se elevarán a los 53 grados, las mínimas en los 31 grados. Los vientos estarán soplando del norte al noreste de 5 a 10 millas por hora y se espera un 71% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston, cielo prácticamente despejado. Este es el pronóstico del clima para que usted organice su día y lo invito a que siga con nosotros a través de Hola News, edición especial. Gracias, Uja, por la información. Avanzamos con más noticias. Demócratas afroamericanos de Carolina del Sur otorgan críticas mixtas al gobierno de Biden. El presidente Joe Biden a menudo cita el papel fundamental que desempeñó Carolina del Sur cuando ganó la nominación demócrata en el 2020. Señala sus largos vínculos políticos con un estado cuyos votantes negros le dieron una gran victoria durante la temporada de primarias en un momento desesperado para su campaña. Pero ahora, un año después de su presidencia, algunos que apoyaron a Biden, a regañadientes o no, lo apoyaron en absoluto, dicen que no están impresionados e incluso desanimados. En una entrevista señalaron fallas como el esfuerzo detrás de la legislación federal sobre el derecho al voto. Al mismo tiempo, algunos votantes negros que respaldaron la campaña de Biden desde el principio tienen la esperanza de que su administración termine teniendo más logros con el tiempo. Reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya volvemos aquí en Hola News edición especial. Quédese con nosotros. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya de vuelta aquí en Hola News edición especial, nos vamos con noticias de Carolina del Sur. Este lunes 31 de enero vence el plazo para que los bachilleres inmigrantes presenten una solicitud para obtener, más bien dicho, una beca universitaria para el próximo semestre. Juan Carlos Velilla nos amplía. Si está aspirando, tiene proyecto de ingresar a la educación superior en Carolina del Norte, le recordamos que todavía está vigente hasta finales del presente mes un programa que ofrece muchas facilidades para que los inmigrantes puedan tener acceso a la universidad. La organización de Dream US viene ofreciendo el mayor programa de becas para estudios universitarios en el país, dirigido para jóvenes inmigrantes con o sin cobertura de la acción diferida DACA o estatus de protección temporal TPS, que hayan venido a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad y antes del 1 de noviembre del 2016. El programa ofrece hasta $80,000 para cubrir la matrícula, tarifas, vivienda y comida en el campus universitario para estudiantes de bachillerato que viven en los estados y no se les concede ninguna ayuda para que puedan entrar a la universidad.
Entre estos están Carolina del Norte y del Sur. Si usted está interesado en calificar para el programa de Dream US, recuerde que hay un plazo para presentar la solicitud hasta el próximo lunes 31 del presente mes. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Llegaron los deportes con el Capitán Gato. Adelante, mi querido Capitán. Mencionábamos ayer lo que fueron los cuatro juegos de lo que es prácticamente la final o semifinal de conferencias en la NFL y acaso y posiblemente en el juego de Los Ángeles contra Tampa, donde Los Ángeles ganan en la última jugada para variar, faltando 4 segundos. Fuimos testigos de lo que posiblemente sea el último juego de Tom Brady en la NFL. Acabando el partido, ya mencionó el enorme mariscal de campo que va a considerar seriamente la posibilidad de regresar la próxima temporada. Recordemos que tenía tres años firmados con Tampa, pero él tiene opción para dejar sin condiciones el último. Del otro lado, San Francisco nos enseñó algo muy importante y lo que es la neta. Que nos deleitamos con el triunfo de los 49 frente a Dallas y que de alguna manera no nos sorprendió porque hombre por hombre en el front four, o sea, los cuatro lineros defensivos de la liga, San Francisco tiene, sin lugar a dudas, al mejor. Y el caso de Los Ángeles no canta, como dicen en mi pueblo, malas rancheras. Este fin de semana vamos a ver estos dos equipos enfrentarse para determinar quién va a terminar yendo a jugar a Los Ángeles ya la primera semana de febrero del Supertazón. Lo único que le puedo decir, cualquiera que sea su equipo, este fin de semana usted puede sacar dos cosas en conclusión. Uno, que probablemente vio usted el último partido de Brady como jugador profesional y lo podrá contar por generaciones, porque créame, otro jugador como Brady no va a regresar y no vamos a ver en la NFL por muchos, muchos años, sino hasta décadas. Quédese con nosotros y siga disfrutando de lo que es la NFL. Nos quedan todavía 2 semanas. Gracias. Gracias, Capitán. Y gracias a ustedes por ser parte de Hola News Edición Especial. Tenemos una cita muy importante mañana, por supuesto, en nombre de todo el equipo de Northside Media, que hacemos este noticiero desde el edificio dorado en el piso número 8, aquí en la Ciudad Reina de la Unión Americana. Una vez más, por mi parte, muy agradecido y muy agradecido.